Pero es un tema que persiste en fuerzas
De la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su hora. Descarguen sobre él todos sus cuidados, pues él mira por ustedes. Sean sobrios y velen, porque su enemigo el diablo gira como león rugiente en torno de ustedes, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que la misma tribulación padece a sus hermanos por el mundo. Dios, dador de toda gracia, que nos ha llamado a su eterna gloria por Jesucristo, pues de oporta prueba, Él mismo nos perfeccionará, nos fortalecerá y afianzará en el bien. A Él, pues, sea dada la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para escucharlo, lo cual censuraban los fariseos y los escribas diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Mas Jesús les propuso esta parábola. ¿Quién hay entre ustedes que teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la que se ha perdido hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la pone sobre sus hombros, muy gustoso, y llegando a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrese conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que así también habrá más gozo en el cielo por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesitan penitencia. ¿O qué mujer teniendo 10 monedas y pierde una? ¿No enciende la lámpara y barre la casa y la registra todo hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, convoca a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que habrá más alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. Está ahí el Evangelio del Señor, sentado.